Señor, abre mis labios. Mi boca alabará tu alabanza. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adoremos. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, Rey de los venid, adorémosle. Sabed que el Señor es y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, Rey Dios que vive, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, Rey de los que vive, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cometí la maldad que aborreces. En
reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, de las puertas del abismo, no vence el medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me priva del resto de mis años. Yo vencí la prueba al Señor, en la tierra de los como una paloma.
Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danza. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Los siglos de los siglos. Amén.
Pidamos al Señor que escuche nuestra oración y atienda nuestras súplicas por nuestros hermanos difuntos y llenos de confianza, digámosle, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre Santo, ya que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo en la muerte y con Él hemos resucitado, haz que de tal forma andemos en vida nueva, que aún después de nuestra muerte vivamos para siempre con Cristo. Dueño de la vida y de la muerte, escucha. Padre providente, que nos has dado el pan vivo bajado del cielo para que lo comamos santamente, haz que al comerlo tengamos vida eterna y resucitemos en el último día. Dueño de la vida y de la muerte, líbranos. Señor, que diste a tu Hijo en su agonía el consuelo del ángel, confórtanos en nuestra agonía con la serena esperanza de la resurrección. Dueño de la vida y de la muerte. Tú, Señor, que libraste a los tres jóvenes del horno ardiente, libra también las almas de los difuntos del castigo que sufren por sus pecados. Dueño de la vida y de la muerte. Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita también a los difuntos y a nosotros danos un lugar junto a ellos en tu gloria. Dueño de la vida y de la muerte, escucha. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, pidámosle al Padre que llegue a todo su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia,
que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Este es el primer esquema. Yo soy el pan de vida. Este es el segundo, con su primera lectura, Salmo segunda y Evangelio. Juan 6:51. Yo soy el pan de vida. Sí. Gracias. Gracias.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Hoy, en este día en que especialmente recordamos a todos aquellos hermanos, entre los que hay familiares, amigos, conocidos, a nuestros fieles difuntos, le pedimos al Señor que les dé la paz, el descanso eterno, y que a nosotros nos dé también la esperanza de la feliz resurrección. Esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, celebramos y pedimos por los arzobispos, los abades, canónigos y capellanes de coro que han trabajado aquí en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe a lo largo de todos los años, desde la fundación de esta casita sagrada, que estamos aquí, que ofrecemos al Señor también las intenciones de sus difuntos que ustedes nos encomiendan. Precisamente delante del altar se encuentran ahí depositados los escritos que ustedes nos han dejado en días pasados para pedir por todos nuestros difuntos. Guardemos ahora silencio, pidamos perdón de nuestros propios pecados. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, que nos has redimido por la muerte y resurrección de tu Hijo, acoge con bondad a tus fieles difuntos que creyeron en el misterio de nuestra resurrección y concédeles alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Señor, escucha mi oración. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Señor, escucha mi oración. Confía en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que la aurora, el centinela. Señor, escucha mi oración. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Señor, escucha mi oración. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que, a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él, y así estaremos por siempre con el Señor. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos. Oh,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él, así también el que come vivirá para mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, aunque tengamos muy sabido que la muerte tiene que llegar también a la gente que conocemos y amamos, ante la muerte de los seres queridos nos encontramos tristes y desconcertados, pero también esperanzados. Ellos, nuestros difuntos, no se encuentran ya entre nosotros, están ahora junto a Dios. Confiamos que la bondad infinita del Padre les abra las puertas de la vida eterna, de la esperanza eterna, del gozo eterno. Por eso nos encontramos aquí, para orar por ellos y para decirnos mutuamente que creemos en la bondad infinita de Dios, y para orar todos juntos por estos hermanos nuestros, para que verdaderamente Dios los acoja para siempre en su reino. El libro de las Lamentaciones nos dice que el Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. La muerte es una puerta que se abre a una vida en plenitud. Por eso nosotros vivimos con esperanza. ¿Cómo valdrá la pena que en la hora de la verdad podamos darnos cuenta de que sí, hemos vivido la vida profundamente, seriamente, valiosamente, vamos a obtener esa vida que Cristo Jesús nos ofrece? Y qué tristeza, qué lástima, si tuviéramos que darnos cuenta de que solamente nos hemos pasado la vida a base de ir tirando sin tomarnos en serio nada que valiera la pena, sin haber contribuido a la felicidad de los demás, sin haber procurado amar de veras. Entonces llegaríamos a este momento definitivo con una lámpara apagándose que apenas serviría de nada. Habríamos perdido la vida muy lamentablemente,
y ante nuestro Padre del Cielo y ante los demás hombres y ante nosotros mismos deberíamos reconocer que habíamos defraudado las esperanzas que Dios había puesto en nosotros y que los demás hombres habían puesto en nosotros. Qué gran dicha, mis hermanos, es el poder presentar ante el Señor un corazón lleno de nombres de las personas que hemos amado y nos han amado. La carta a los Romanos nos recuerda que ahora todavía estamos a tiempo y nos invita a vivir una vida nueva. Sintámonos llamados a confiar, a orar, a caminar hacia adelante. Jesús en el Evangelio de Juan nos invita a creer en Él, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Jesús es el camino, la felicidad que todos buscamos. Él es la verdad que tanto perseguimos, es la vida que todos anhelamos. Bien nos decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios nos quiere junto a Él para gozar de su misma vida. Nuestro destino es feliz. Al final de esta vida nos esperan las manos amorosas de Dios que nos acoge con sus manos de Padre. Por eso debemos confiar en el amor del Padre que nos quiere a cada uno de nosotros. Sintámonos llamados también a orar, a manifestar ante Dios nuestro deseo y nuestra esperanza de que nuestros seres queridos, liberados de toda culpa, puedan entrar en la luz gozosa de Dios, en la casa del Padre. Sintámonos llamados finalmente, todos nosotros, a trabajar para que nuestra vida sea realmente luminosa, llena de la luz del amor, de la apertura, de la atención a los demás, porque solamente así habrá merecido la pena ante Dios y ante los demás hombres, ante nosotros mismos, el haber vivido. La intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, a quien hemos venido a visitar esta mañana, nos alcance con sus ruegos el que nuestros difuntos descansen en la paz de Dios. Así sea. Oremos confiadamente al Padre de la Misericordia y pidámosle el descanso eterno de nuestros hermanos y hermanas que han muerto en el Señor. A cada una de estas peticiones vamos a decir, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Cristo, que con su muerte destruyó la muerte, y con su gloriosa resurrección dio la vida al mundo entero, conceda el lugar de la luz y la felicidad eterna a nuestros hermanos difuntos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que les perdone todas las faltas que cometieron de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el único que no comete pecado se compadezca de la debilidad de los que eran frágiles y pecadores. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor santifique a su iglesia, llene al mundo de bienes y se compadezca de los que sufren. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro difuntos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por la salud del Señor muy ilustre canónigo de la Catedral Metropolitana, don Alberto. Oremos. Escúchanos, Padre. A ti, Señor, que tienes el trono en el cielo, elevamos nuestros ojos. Escucha nuestra oración y ten piedad de tus siervos, que mientras vivían en el mundo confiaron en tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio, Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que laves de sus pecados en la sangre de Cristo a tus fieles difuntos, para que a los que purificaste en el agua del bautismo, no dejes de purificarlos con la misericordia de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los arzobispos de esta arquidiócesis, abades, canónigos y capellanes de esta basílica, quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Habiendo recibido el sacramento de tu unigénito, que se inmoló por nosotros y resucitó glorioso, te pedimos humildemente, Señor, que tus fieles difuntos, para que ya purificados por este sacrificio pascual, alcancen la gloria de la futura resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos los jueves, a esta hora, terminada la misa, nos damos la bendición porque hay precisamente una procesión con el Santísimo Sacramento que se lleva hasta su capilla para que durante todo el día esté expuesto a nuestra adoración. Este jueves ya está expuesto el Santísimo en su capilla, porque esta mañana nos dirigimos en nuestra procesión hacia las criptas, aquí debajo de este templo, para ir a la capilla donde moran los restos de los canónigos, de los abades, de los capellanes de coro que han servido aquí para hacer nuestra oración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, hacia ti. Hacia ti, tierra de sol.